Reconozco que no estoy suscrito a ninguna plataforma de contenidos de pago, ni siquiera al Netflix, lo cual es incómodo porque me impide ver incluso aquellas producciones en las que yo he participado en su versión en castellano. Por favor, siéntete como en casa. Si tu casa es un laberinto de trampas mortales. Vale, pues según esa lógica, tú también eres perfecta y maravillosa, justo como Dios te creó. ¡Odio a los detectives! Y en el terreno periodístico, me impediría ver el próximo 15 de diciembre, que es cuando se va a estrenar, la entrevista barra documental que ha hecho don Jordi Évole a José Antonio Urrutikoetxea, que fuera miembro del comité ejecutivo del grupo terrorista ETA durante bastantes años y conocido por el alias Josu Ternera. Le pediría, por favor, de no nombrar. Me llame yo soy Urrutikoetxea, de acuerdo, pero no yo soy Ternera. Dejo pendiente para otra ocasión hablar del tema de entrevistas a villanos o entrevistas a criminales, porque hay una polémica que se repite siempre, aunque la gente suele cambiar de posición según el tipo de criminal al que se está entrevistando. Es posible que hagamos un coloquio sobre el tema si no se escaquea el señor Real. Pero en esta ocasión me quiero centrar en lo que es la promoción de este documental que ha sido presentado en el Festival de Cine de San Sebastián. No es la primera vez que el señor Évole chapotea en estos terrenos, ya entrevistó hasta en dos ocasiones al señor Otegi y ya entrevistó también al etarra arrepentido Iñaki Recarte. Entrevistas en profundidad con Arnaldo Otegi, dentro cabecera. Entrevista en profundidad con Arnaldo Otegi. Hoy en Entrevistas en profundidad nos visita Arnaldo Otegi. Arnaldo, si un día Euskadi llega a ser independiente, ¿los 12 puntos de Eurovisión se los daréis a España? No tenemos mucho inconveniente. Y hasta aquí, entrevista en profundidad. Hemos pedido permiso a instituciones penitenciarias para poder ir a entrevistar a ese preso y se nos ha denegado ese ¿En qué permiso prisiones? en Logroño. Y el preso se llama Arnaldo Otegi. Él está de acuerdo en hacer esa entrevista. Llame Arnaldo Otegi, o se llame como se llame, que está en prisión, pues tiene, en fin, unas limitaciones. Entonces, decir ahora que eso concluyó porque el Estado venció a ETA y ETA no tenía. No, 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 no nos equivoquemos. O sea, ETA tenía capacidad para haber seguido, sin duda. Y hoy en día tendría capacidad para captar militantes, sin duda. Son entrevistas en las que permite al criminal ser humanizado, pero en las que no por ello deja de hablar de las víctimas o de incluir momentos incómodos para el personaje. ¿Tú me sabías decir el nombre de las personas a las que mataste? No. No. Fíjate, ese día, el día que apareció Miguel Ángel Blanco muerto, estaba en la playa de Zarauz. Pero ¿qué te pregunto? ¿Qué hacías en la playa? Pues estaba en la playa como un día normal. Estaba con mi mujer y con mis hijos y yo tengo un cuñado que tiene una casa en Zarauz y estamos en la playa con decenas de miles de personas. Vimos que le presenta como una de las personas que ha ayudado a que desaparezca el terrorismo, lo cual agradecerá. ¿Le consideran a usted una pieza clave para que se llegase a ese fin de la violencia? Pero también sabemos que le va a preguntar por matanzas concretas que hizo él y por algunas matanzas que se produjeron cuando estaba en el comité ejecutivo de ETA. Y ya sabemos que hábilmente Urrutikoetxea solo va a reconocer haber matado directamente a crímenes que se produjeron antes de la amnistía del 77. Si ahora tuviese delante a una de las víctimas, ¿qué le diría? El 9 de febrero del 76 nos salió un comando, nos acribillaron a tiros. Si me pide perdón y reconoce todos los crímenes que ha cometido, el dolor va a disminuir, el que yo le diga. Porque reconocer que hubiera participado en un crimen posterior a esas fechas podría provocar que la fiscalía actuara contra él. Pero si limita su confesión a algo que ocurrió antes de la amnistía del 77, sabe que no tiene riesgo. Ya han aparecido en varios periódicos críticas a la entrevista de aquellos que sí han podido verlo mediante el paso interno que se produjo en San Sebastián. El común de los mortales tendremos que esperar al 15 de diciembre para verlo si es que queremos opinar y que se nos tome en serio, aunque alguna persona que reconoce no haber visto la entrevista completa ya ha opinado sobre ella, como doña Isabel San Sebastián, que acusó al entrevistador de miseria. Don Jordi Évole, que parece estar un poco susceptible con este tema, respondió con otro tuit diciendo que la señora San Sebastián estaba consumida por el odio. De aquí solo me sorprende que al señor Évole le sorprenda que la señora San Sebastián se rebote. La señora San Sebastián ya hizo artículos en la misma línea contra él cuando entrevistó al señor Otegi, con lo cual tendría que estar acostumbrado. Lo cierto es que el señor Évole, junto con el señor Mario Sánchez, había concedido una rueda de prensa en la que estuvo muy a la defensiva,
para reivindicar su documental y mostrarse muy molesto con las críticas. Sí, manifestar es que me parece que el interés periodístico que tiene una entrevista con un líder de una organización terrorista es indiscutible. No hay en ninguna facultad de periodismo donde se dijese que esta entrevista no tiene interés periodístico. Vaya por delante que esa supuesta sorpresa de la reacción no me la creo. Estoy convencido que el señor Evole sabía perfectamente las reacciones que iba a provocar, sabía que iba a haber algunos grupos de víctimas que iban a protestar, sabía que un sector mediático iba a responder con mucha hostilidad a esa entrevista, y es más, creo que hasta piensa que le viene bien. Pero el momento más polémico de la presentación es cuando el señor Don Juan Sardá, que es un crítico de cine, hizo una pregunta en relación a por qué durante la presentación que hizo el señor Évole junto al señor Màrius Sánchez, se refirió a Urrutia Goetxea como el militante. Y el digital OK Diario, el digital de Don Eduardo Indarriaga, subió ese fragmento editado a internet. Que digáis que eres un militante, o sea, un señor que es un asesino, o sea, un militante será Pedro Sánchez o no sé, me sorprende un poco la palabra, o sea... Yo lo completaría diciendo un militante fanático. No sé si se adapta mejor a lo que tú pensarías. No quiero utilizar otro tipo de terminología, se me ocurren muchas otras palabras, pero es que de verdad no creo que debamos entrar en ese tipo de calificaciones, o al menos a nosotros creo que no nos corresponde entrar en esas calificaciones. Creo que con lo de considerar a Josu Urrutikoetxea pues un fanático dentro de una organización como la organización terrorista ETA, me parece que igual se ajusta más a lo que tú podrías... un poco que no te molestase tanto como la palabra militante, que no me gustaría tampoco que nos quedásemos con ese sabor de boca de joder, solo la llamó militante. Y el periodista del Mundo, don Iñaki Ellacuría, retuiteó el vídeo y también se unió a lo de decir que el señor Évole tenía miseria moral. De nuevo el señor Évole se remangó y dijo que el que tenía miseria moral era el señor Ellacuría, que ese fragmento no correspondía a lo que de verdad había pasado, y recordó que el diario El Mundo, donde escribe el señor Ellacuría, también entrevistó a un asesino etarra como era el carnicero, que entre otras cosas voló a un niño con un paquete bomba. Ciertamente, si se considera que entrevistar a un asesino etarra es miseria moral, El Mundo también tendría miseria moral, aunque me da la impresión de que no se refería al tema de entrevistar a un asesino como de no referirte a él como asesino. Y también, aunque no hablan de ello, a la intencionalidad, porque nadie dudó que la entrevista que hizo el diario El Mundo al carnicero se hacía para denunciar que por culpa de la doctrina Parot había quedado en libertad. No parece, por tanto, que fuera un reportaje para humanizarle, sino para todo lo contrario, para decir, miren, qué impresentable es este asesino que ha quedado en libertad. Mientras que la acusación que están colocando sobre la cabeza del señor Évole es una supuesta intención de blanquear a Urrutikoetxea. Algo que aquellos que ya han seguido la trayectoria de Salvados y el señor Jordi Évole sabrán que el señor Évole puede ser muchas cosas, pero así como sospechoso de simpatizar con ETA y de ser amigo de Otegi, no, por más que lo repitan aquellos a los que les cae mal el señor Évole. Tú te levantas por la mañana y dices, coño, hoy voy a condenar la violencia. Y sales a la calle y lo dices, tú no te lo quedes dentro, que eso va a ser malo. Es que si te lo quedas dentro va a ser malo, Arnaldo, te lo digo, sí. O sea, te lo digo, yo no soy colega tuyo, ni amigo, sí, ni nada, sí. Pero te lo digo... que si te lo quedas dentro, mejor dilo. El tema es que lo que más pareció molestarle al señor Évole es que la persona que le había hecho la pregunta en la que llamó militante a Josu Ternera, el mencionado don Juan Sardá, puso un tuit también enlazando el vídeo que había subido OK Diario, seguramente porque salía su cara en él, con la frase, la que ha liado Évole. Al señor Évole no le gustó eso y puso su propio tuit en la que decía al señor don Juan Sardá que si tenía un mínimo de honradez, explicaría lo que dijo de verdad y colgaría el fragmento completo. El señor Don Juan Sardá publicó un tuit en el que dijo: no he subido ningún vídeo, hice mi trabajo y la pregunta era relevante. Lo que pase en X no lo puedo controlar. Creo que te equivocas al entrar en el esquema del conflicto y la reconciliación, donde solo hay víctimas y agresores, y yo no soy cavernícola ni facha. Saludos. La cosa podía haberse quedado ahí, pero don Jordi Évole había cogido carrerilla. ¿Dónde has leído que yo te diga cavernícola o facha? ¿De dónde sacas que yo entre en el esquema del conflicto y la reconciliación donde solo hay víctimas y agresores? Lo que sí te veo es tuiteado la que he liado. Por dignidad, deberías explicar lo que dije en rueda de prensa. Viendo esto, uno empieza a preguntarse si es que a lo mejor la pieza que ha subido OK Diario está manipulada y han editado, quizá en algún momento sí se refirió
a José Antonio Urrutikoetxea como terrorista o como asesino y esa pieza está recortada, lo cual entonces sería una manipulación del libro. Lo raro es que si fuera así, ¿por qué no dice Évole sí que le llamé terrorista o sí que le llamé asesino? Tu trabajo no es solo preguntar, la pregunta la formulaste muy bien. Como periodista tienes también el deber de explicar bien la respuesta, ese también es tu trabajo y no lo has hecho. En cambio, sí que has escrito la que he liado. Cosa que tampoco niego. ¿Podrías explicar bien qué pasó? Es un poco llamativo porque, en teoría, don Juan Sardá hizo su pregunta no para las redes sociales, hizo la pregunta para hacer su crónica. Con lo cual, el reproche que tendría que hacer el señor Évole es si en la crónica del señor Juan Sardá en El Español barra El Cultural había algo que estuviera manipulado, descontextualizado. Lo que pasa es que el señor Évole me da la impresión de que debe estar ya en la generación de los que ya no lee artículos y se ha quedado en el tema Twitter. Entonces, me da igual lo que escribas, quiero que lo pongas en Twitter. Que en Twitter digas lo que de verdad dije, que según él no ha quedado recogido en el vídeo que hizo OK Diario. Yo escribí mi artículo que es ponderado. Me fui a la cama y no he subido ningún vídeo. Estoy encantado si alguien lo sube, pero no tengo ese material. Soy poco tuitero y visto el panorama he hecho bien. Un abrazo. Resulta un poco extraño, por no decir triste, ver a un crítico de cine como pidiendo perdón, diciendo, pero si he hecho un artículo muy ponderado, si mi texto no me meto contigo. Cuando lo que habría que preguntarse es por qué tiene que pedir disculpas un crítico en un Twitter, salvo que es que haya dicho algo él que no sea verdad. Pero hasta donde yo tengo entendido, el debate no es en torno al señor Juan Sardá. En todo caso, el debate será en torno a OK Diario. Entonces, ¿por qué retuiteas un vídeo que sabes perfectamente que es incompleto? Tirar la piedra y esconder la mano es poco elegante. Y luego decir, la que he liado, en fin, veo que no quieres contar lo que pasó. No te debe convenir. Un saludo y muchos éxitos. Guardemos mentalmente lo de tirar la piedra y esconder la mano dicho por el señor Évole. Nos queda claro de ese tuit que le ha molestado especialmente que el señor Sardá pusiera el tuit de la que ha liado don Jordi Évole y que, para el señor Évole, el vídeo de OK Diario no refleja lo que de verdad pasó. Yo lo completaría diciendo un militante fanático. No sé si se adapta mejor a lo que tú pensarías. Que también digo que si el señor don Jordi Évole tan convencido estaba de que la edición que había hecho OK Diario cambiaba el significado de lo que había dicho, es decir, manipulaba, no podía él haber subido el fragmento completo. Que no estamos hablando de un encuentro secreto a puerta cerrada, que la rueda de prensa se emitió en directo por streaming en internet. Así que vamos a ver la secuencia completa para concluir si OK Diario manipuló o no. Como la clave es un tema terminológico, la clave es si el señor Évole se refiere en algún momento a Urrutikoetxea por un término diferente al de militante o militante fanático, por ejemplo, asesino o terrorista, y OK Diario lo ha cortado, tendríamos una manipulación del libro. Si no lo ha hecho, entonces el titular de OK Diario no podía decirse que fuera manipulado. Veamos la secuencia completa, porque tuvo dos partes. La primera fue cuando el señor don Juan Sardá le preguntó al señor Évole y al señor Mario Sánchez que qué les parecía a ellos, qué juicio de valor le daban a la persona de José Antonio Urrutikoetxea. Buenas tardes, yo me llamo Juan Sardá y soy del Cultural. Estoy aquí, Jordi. ¿Cuál es vuestra opinión personal sobre Josu Tarrida? No puedo tener una opinión personal muy formada sobre una persona a la que prácticamente no conozco, excepto el tiempo que he estado con él en la entrevista. Entonces, no creo que por encima de todo, Josu Urrutikoetxea es un militante que pone la organización por encima de todo. Y a nosotros, de alguna manera, en cuanto al contenido de la entrevista, nos decepcionó en el sentido de que hubiésemos querido un lenguaje más conciliador. Nos hubiese gustado que hubiese habido palabras más amables. Pero creemos que Josu Urrutikoetxea hablaba mucho más para dentro que para afuera. Y hablaba mucho más para, por ejemplo, para los presos que siguen en la cárcel cumpliendo condena, los presos de ETA. Hablaba para la militancia y eso casi que anula la posibilidad de que haya un discurso más conciliador. Supongo que no quería tampoco hacer una enmienda a la totalidad. Creo que de hecho en la izquierda abertzale muchas veces ha habido en este sentido una cierta cobardía a la hora de decir todo lo que se piensa para no acabar siendo también un disidente. Y yo entiendo el mosqueo del señor Évole porque él no dice militante como un elogio, dice militante para referirse que veía que no tenía libertad para hablar, que se había sometido a la militancia en ETA. Pero él tiene que saber perfectamente
que cuando entrevistas a un delincuente que además tiene a toda una parte de población que le apoya, donde el lenguaje es muy importante, no digas asesinato, di lucha armada, no digas terrorista, di militante, activista. Usar el término militante va a despertar las alarmas. De hecho, don Juan Sardá le despertó las alarmas porque repreguntó y le dio una oportunidad para matizar esa palabra. Soy Juan Sardá, otra vez del Cultural Español. Quiero decir que entiendo en parte vuestros argumentos, me sorprende un poco que digáis que eres un militante, o sea, un señor que es un asesino, o sea, un militante será Pedro Sánchez o no sé, me sorprende un poco la palabra. O sea, creo que es evidente que en este caso hay un problema político, pero hay un problema también criminal, ¿no? ¿En qué momento también vosotros os planteáis, yo no quiero ser amarillista, pero en qué momento os planteáis que el hijo o la mujer o el familiar o el amigo de una persona que ha sido asesinada por ETA de una manera espantosa pueda ver este documental y qué es lo que pueda pensar viendo al asesino, a la persona que le ha destrozado su vida? O sea, no estamos hablando, creo, de un militante, o sea, de un personaje político, es un personaje criminal, no sé cuál es vuestra opinión. Bueno, igual sí, igual no se ha entendido bien. La he utilizado yo la palabra. La utilización de militante, no sé si quieres aclararlo porque... Bueno, yo creo que cuando nosotros utilizamos, o yo en este caso utilizo la palabra militante, a lo que me refiero es a que su razonamiento no viene marcado nunca por lo que él crea realmente, sino por unas directrices muy estrictas marcadas por ETA. Y que son estas directrices las que estructuran su forma de pensar y su forma de razonar y de argumentar. Creo que cuando nos sentamos a conversar con él, esta es una de las características de esta conversación. Él no se sale del redil de lo que se tiene que pensar siendo un militante de ETA. Es por eso que utilizamos este adjetivo que yo creo que se había entendido. Yo lo completaría diciendo un militante fanático. No sé si se adapta mejor a lo que tú pensarías. No quiero utilizar otro tipo de terminología, se me ocurren muchas otras palabras, pero es que de verdad no creo que debamos entrar en ese tipo de calificaciones, o al menos a nosotros creo que no nos corresponde entrar en esas calificaciones. Creo que con lo de considerar a Josu Urruticoechea pues un fanático dentro de una organización como la organización terrorista ETA, me parece que igual se ajusta más a lo que tú podrías... un poco que no te molestase tanto como la palabra militante, que no me gustaría tampoco que nos quedásemos con ese sabor de boca de joder, solo la llamó militante. No era esa la intención y desde luego, si cualquier otro militante se siente ofendido porque dice, hostia, militante soy yo, como decías tú, bueno, militante es Pedro Sánchez. Bueno, para mucha gente Pedro Sánchez es muchas otras cosas, ¿eh? También hay que leer lo que se dice. Pero vamos, que yo creo que no era la intención de Marius llamarle simplemente militante. Y me hace gracia ver cómo durante la rueda de prensa el propio don Jordi Évole se da cuenta que el tema del militante va a ser el titular que va a quedar. Porque él es periodista, lo tiene que saber. Y el titular en ese momento es Jordi Évole llama a Josu Ternera militante. Y entonces hace una cosa muy curiosa, que es centrarse en... ¡No! Quien ha dicho militante ha sido él. Ha sido mi compañero, ha sido el señor Marius. Yo no. Ha sido él. No era la intención de Marius llamarle simplemente militante. Y repite hace tres veces, bueno, lo que ha dicho Marius, yo creo que Marius ha dicho, obviando, que él ha usado también ese término en su primera intervención. Creo que por encima de todo, Josu Urruticoechea es un militante que pone... Me divierte el mecanismo de defensa de, bueno, no culpéis a Marius, lamento que Marius haya dicho, bueno, Marius, tú has dicho, por aquello de lanzar la piedra y esconder la mano, porque es una un poco a escondamos la mano. Y lo que me hace sospechar que el propio don Jordi Évole asume que ha sido un error referirse a Josu Ternera como militante o militante fanático es que en su primera entrevista después del acto de presentación, que es con doña Gemma Nierga en la desconexión catalana de Televisión Española, ahí sí ya dejó claro que para él Josu Ternera es un asesino. Una altra polèmica per la paraula que tu utilitzaves, que va ser un militant fanàtic. Mira. I que no l'havies definit com un assassí. Vols aprofitar per aclarir aquesta polèmica que s'ha generat i vols que no et pregunti... No servirà de res. Per tu és un assassí o no, no servirà, és un assassí? Evidentment que és un assassí. Evidentment. O sigui, és que no... És que si ell reconeix que ha participat en un atemptat directe i que si hagués hagut d'agafar una pistola hagués assassinat a l'alcalde de Galdacano, evidentment que és un assassí. Solo con que el señor Jordi Évole hubiera dicho exactamente eso mismo en la presentación en San Sebastián, se hubiera ahorrado
darle munición a aquellos que él sabe perfectamente que no le tienen ningún tipo de estima. Toda esta polémica parece que tampoco le ha gustado al señor don Juan Sardá, porque si eres OK Diario, todo lo que sea polémica, que Évole se meta contigo en Twitter, te gusta, como que te creces, vives en gran medida de eso. Pero si eres don Juan Sardá, que es un crítico de cine, que no parece que le haga especialmente ilusión sentirse alineado ni con un bando ni con otro dentro de las trincheras mediáticas, optó por borrar el tuit de la que ha liado Jordi Évole y reemplazarlo por un tuit donde decía la que he liado. Respecto al tema de fondo, que el señor don Jordi Évole piensa que la edición que ha hecho OK Diario desvirtúa porque no recoge toda la complejidad de lo que él había dicho, me sorprende que lo critique precisamente él, porque don Jordi Évole nunca ha hecho reportajes colgando enteras sus entrevistas ni colgando enteras las intervenciones de la gente a la que saca en su programa. Y no pocas veces ha sido acusado de manipular o alterar lo que alguien había dicho cuando ese alguien veía cómo había quedado el reportaje de Salvado. Quiero recordar que cuando hizo el primer especial contra las eléctricas, el presidente de la patronal de las eléctricas hizo una carta de protesta denunciando que lo que había salido no recogía muchas cosas que se habían grabado y que el señor Évole consideró que no merecía la pena incluir en su reportaje. Y pensamos que para la comprensión del programa nos iban mejor otros testimonios y les sentó muy, muy, muy mal. Pues por un ejemplo de otra trinchera, en su reportaje, en aquel programa que hizo de juicio a los medios, que parecía un juicio a TV3, donde la señora doña Mónica Terribas no salió muy bien parada. Entonces, tú con lo que ahora están diciendo, por ejemplo, en el juicio, ¿sientes que te engañaron? Pero yo he venido aquí a Salvados a decir si me engañaron o no. Yo la voy a volver a hacer. Tú vuelves a hacer. ¿Tú crees que te engañaron cuando tú empiezas un informativo diciendo eso? No, y porque... que luego ellos mismos han dicho que no era... efectivo, que la República era simbólica. Jordi, juzgar a gente que se está jugando la vida en ese tribunal y que se están defendiendo ellos, yo no lo voy a hacer ahora, aquí. Una pregunta que no se contesta, perdone, le repito la pregunta. 14 veces... Yo 14 veces... no, pero 4 y 5 sí, ¿eh? Ya te lo digo yo, ¿eh? Yo hoy he intentado hacer una 2 veces y me he ido con el rabo entre las piernas. No, pero es que no más antes. Cuando yo le pregunté a doña Mónica Terribas, ella me dijo que esa intervención fue manipulada, que se cambió el orden de las intervenciones para hacerla quedar peor a ella. Creo que el planteamiento editorial de ese programa no fue un diálogo entre iguales, ni tampoco la edición del programa respondió a lo que había ocurrido durante la larga conversación que tuvimos. Nunca participo en programas que luego tengan que pasar por salas de edición y postproducción intensa cuando se deben tratar cuestiones de alta complejidad y en momentos de tanta tensión social y política y de un contexto sobre los medios públicos catalanes tan viciado. En ese entorno hay que respetar bien lo que se dice, en el orden en el que se dice y el cómo se dice. Yo me acuerdo que en la época de la crisis económica, don Jordi Évole hizo una entrevista para hablar de la crisis con una diputada del PP y una diputada del PSOE para que debatieran un poco sobre qué medidas se podían tomar ante la crisis, y cuando se emitió, resultó que había bajado el volumen mientras discutían los políticos para que quedara la imagen de que estaban discutiendo como gallinas sin preocuparse de verdad por los ciudadanos, muy en la onda de la indignación que había en aquella época que derivaría en el 15M. Estamos en un momento de un paro totalmente desafiado. Jamás España había tenido 5,5 millones de parados. ¿Qué hacemos? Frente a eso, el gobierno ha planteado una reforma laboral que facilita y abarata el despido. Carmen. No ha habido tiempo, evidentemente, a que esta reforma dé sus frutos, ni lo va a dar a muy corto plazo. Ha sido ella la que ha planteado. No, perdona, es que, perdona, es que yo comprendo que vosotros seguís en la mentalidad de la sangría. Nosotros estamos en la de las terapias modernas, en las de las quimioterapias, en las resonancias. No, perdona, la economía española estaba en la Champions League, la economía mundial. Entonces, perdóname, no es verdad. Esto no es así, Concha, eso es exactamente lo que estamos haciendo. Un gran pacto de reformas. ¿Me dirás que es una educación pública de calidad, Concha? No, perdona, Concha, déjame hablar. Hay que reconocerlo con franqueza. Pero aquellas dos diputadas, lógicamente, se sintieron manipuladas y dijeron que esa edición no correspondía con el debate que en verdad habían tenido. Fue bastante largo. Duraría una hora o lo que fuera y no se esperaban que iba a quedar reducido a unos minutos y unos segundos para hacerles quedar como, miren, la crisis del bipartidismo. Por tanto, ¿tiene lógica que una persona después de una rueda de prensa de 2 horas se vea decepcionado al ver un resumen de 1 minuto que según él no recoge la impresión que se llevaron los que de verdad estuvieron en el acto y las 2 horas? Yo lo completaría diciendo un militante fanático. Pues claro que es normal. Ahora bien, que lo haga un periodista, y más un periodista que lo ha hecho, pues me llama más la atención.
Por lo demás, el primer paso para que pueda tomarme en serio una crítica al reportaje documental de José Antonio Ruiz de Goetia es que al menos sea de alguien que la haya visto completa. Matar es una mochila que esa persona la llevará hasta el final de sus días. ¿Usted lleva esa mochila? Evidentemente.